contento en una nueva posición, pero bueno, yo tratando de dar lo mejor, poniendo más puntos y bueno, es lindo arrancar ganando, así que bueno, no siempre tiene que ser la peor. ¿Cómo calificas el trabajo de pretemporada que ha hecho Domingo, el grupo que se ha formado? No, bien, la verdad es que estamos formando un grupo muy lindo, recién el primer partido que jugamos juntos, así que nada, hay que ir conociéndonos de a poco, agarrar la idea del entrenador y bueno, nada, seguir así. ¿Qué te parece el recibimiento de la gente? No, la verdad que muy contento, feliz que la gente te acompañe, ya sabíamos desde el primer momento que llegamos, nos dijeron cómo era la gente, así que bueno, ojalá que nos acompañe ahora en la buena. Es la primera referencia que tenemos viéndote en directo, hemos visto videos, pero ¿es parte de tu trabajo normal esto de verte manejar así el balón como lo hiciste, habilitar a tus compañeros? ¿Cómo puedes describir el gol que fuiste protagonista hoy? Bueno, la verdad que soy un jugador que le gusta ir para adelante, romper entre líneas. Hoy me toca jugar en otra posición en la que estoy agarrándole la mano, así que, pero bueno, como le dije al técnico, donde me ponga trataré de dar lo mejor, así que nada, a seguir aprendiendo. Gracias. Yo sé que soy amistoso, pero el hecho de que terminaron con honores de su gente en un partido que ganaron ante un equipo grande, ¿ustedes cómo lo toman? ¿Les genera ilusión? No, bien. Desde el primer momento que sabíamos que íbamos a jugar este partido, dijimos que no iba a ser amistoso para nosotros, íbamos a arrancar torneo ya desde hoy, así que nada, lo tomamos así, serio, es lindo arrancar ganando, así que nada, vamos a ir tratando de por esta senda. ¿Hay talento en el medio campo de Coquimbo contigo, con Luciano Cabral? ¿Qué te parece el aporte de él? No, bien, la verdad que es un gran jugador, tratamos de juntarnos casi siempre, lo que tiene en buen pie es mucho más fácil, así que bueno, Dios quiera que nos sigamos juntando ahí. ¿Te reencontraste con un viejo conocido, con Emanuel Ojeda de Rosario Central? Sí, ¿qué tal fue eso? Con Eddie Domínguez, ¿también? Compartimos con mucho plantel ahí en el Central, una alegría enorme, hacía mucho que no jugaba un partido contra ellos, así que nada, me felicitaron y bueno, desearle lo mejor. Gracias.